Vivimos en un mundo atrapado en una epidemia de consumo de drogas y adicción. Las drogas no solo matan a decenas de miles de personas cada año, sino que el crimen por las drogas plaga cada comunidad, desde zonas urbanas deprimidas hasta los suburbios, desde pequeñas ciudades hasta las zonas rurales. Las drogas se encuentran en la raíz del 90% de los robos, la mitad de las muertes por accidentes de tráfico, el aumento de la violencia doméstica, el abuso de niños y los crímenes violentos. Pero el problema va más allá de las drogas ilegales de la calle. Durante la última década, el consumo de drogas prescritas para adultos se duplicó y entre los adolescentes